santo Dios, usted mujer se está haciendo así, pues, ¿por qué te estás poniendo eso? ¿Así cómo? Del short que te estás poniendo, tapate. ¿Así cómo? Si yo solo estoy vestida, mi estás amor. Vestida, así no estás vestida nada. Pero no miras que tengo short y tengo mi blusa. Pero eso no te tapa nada. ¿Cómo que no? Mira hasta dónde tengo mi short y mi blusa. ¿Hasta dónde tengo mi short? Eso no te lo has puesto siempre, ponete tu corte. Pero mi amor, ¿pero qué tiene de malo que yo me quede? No, me gusta, mira, acá tiene ventana, mira, maldita sea, pues no le he hecho la ventana para que nadie te mirara. Pero, ay, no, ya tú, desde que amaneces empiezas con tus celos. Con tus celos, sí, porque acordate lo de ayer. ¿Qué hice ayer si yo no hice nada ayer? Ya me ibas a engañar con el otro que estaba ahí, va. Me imagino que en eso quedaron ayer. ¿Ayer en qué? ¿En que me iban a poner los cuernos, por eso no te calzón quieres andar ya. Ponete tu corte, porque a mí no me gusta verte así. ¿Pero qué te pasa, por Dios? ¿Por qué eres así? Haceme caso, por favor. Pero simplemente yo quiero vestirme así, no es ¿para qué? ¿Para modelarle al otro? Ni por estarle modelando a otro. ¿Entonces para qué te lo pones? ¿Para ti más? ¿Qué casualidad cuando yo me salgo y si te estás vestiendo para mí? Ni que no me has visto siempre vestida así. Pues no, no solo corte, pones güey. Ay, Dios, otra vez peleando a esa gente. Pobre señorita, otra vez le están pegando. Todos los días lo mismo. Ay, Dios, pobrecita, yo ya aburrido hubiera estado, ya me hubiera ido a la chingada con otro ya. Está esperando ahí, digo yo. Ese hombre no sabe valorar a una mujer. Si fuera mi esposa o mi novia, ay, Dios, ¿cómo la consentiría yo? Pero bueno, ahí miran ahí. Tomo gracias porque me regaló mi agüita. Y si voy ahora, pues. Y si voy a defenderla, pues. Porque mala onda que la está tratando así, esa mujer no se merece eso y está bien linda. Es que necesita un hombre que de verdad la defienda, hombre. No soy capaz, pero voy a terminar mi trabajo. Bueno, vos no crees por la buena, va. Por favor, pero ya te hablé ya y no haces caso. Yo siempre hago lo que tú dices, ya por favor no me pegues, mi amor, por favor. No me pegues. Ya te lo dije, ya no te quiero ver así. ¿Y dónde tenés el corte? Allá está adentro. Allá está adentro, será. Ay, ¿por qué a mí? Aquí está, cuando regrese ya no quiero verte así, ¿oíste? Sí, está bien. Vieja, ¿qué son? Para poner los cuernos, es un buen. ¡Y dejate ansiando! Ahora, pues no hacerme caso, te voy a llevar la llave y te vas a quedar solita aquí encerrado. ¿Cómo voy a hacer? Contigo toda la vida lo mismo. Ojalá que vas a salir todavía. Tú vas a encerrar, pero aquí ya no vas a estar abierto. Mala onda con esa muchachita, no solo que está bien bonita y bien guapa. Y yo la voy a ir a ver. No creo que sea capaz de hacer lo mismo ese hombre. Qué descarado, una gente exagerada con su mujer. No, yo tengo que ir a verla porque mala onda con la muchacha. Me voy a llevar mi machete por si se arma problemas. Ya le voy a dar. Conmigo te odias, porque te amé tanto, ahora
Muchacho, usted es el que me vino a pedir agua. Señorita, soy yo. ¿Pero qué le pasó? Joven, mi esposo me dejó encerrada aquí como una prisionera y no puedo salir. No puede ser, espéreme, no llore más. No se puede. Espéreme, señorita, voy a buscar algo para abrirle. Ya no llores, señorita, ya estoy a punto de abrir la puerta. Eso, eso. Ya está, ya está, ya está. Señorita, ¿pero qué le pasó? Muchas gracias, joven. Pero ¿por qué está así? Levántese. Levántese, por favor, no llore. Ay, ¿qué le pasó, señorita? ¿Por qué está llorando? ¿Pero por qué tan descarado el hombre que la deja aquí encerrada? Me dejó encerrada como que yo fuera una prisionera. No puede ser, que sinvergüenza ese hombre. Pero ya está bien, señorita, por favor, ya no llore. Gracias. Ya está bien, ya no llore. Tranquila, tranquilícese. ¿Qué sigue con él? ¿Por qué sigue con él si usted lo odia? Yo no entiendo, señorita, del daño que usted solita se está haciendo también. Mire cómo pero está ahorita. No es daño, yo tengo miedo, pero porque si yo me separo de él, yo sé que me va a pegar. ¿Le va a pegar? Siempre si usted me pega y peor separarme de él. ¿Y por qué no se va de la casa, pues, señora? Déjelo a él solito. No puedo, no sé, ya no lo quiero ver, pero no puedo, porque yo siento que él me va a pegar muy duro, yo no hice lo que no quiero. Y usted con miedo está viviendo en esta casa, señorita. Qué poca de ese hombre. Ay, Dios mío. Oiga, señorita, mire, yo no me quiero pasar de atrevido, pero a mí no me gusta verla así llorar, a mucho menos a usted. Mire, cada vez que vengo a trabajar siempre llorando o reclamándole algo, pero usted está muy bonita y muy guapa, mire con ese corte, qué bien guapa se mira. Pero yo no entiendo a ese hombre, ¿por qué no comprende eso? En serio, mire, yo le diría... Así es la verdad que... Ya no llore, sé que sus lágrimas, mire. Oiga, en serio, por favor, mire, yo se lo digo en serio. A mí me gustaría estar con usted y yo. Sí, ¿por qué no deja esta casa y se va a vivir conmigo? ¿Para qué va a seguir aguantando tanto daño de ese hombre que ni la sabe valorar? Pero... Usted de verdad, piénselo, porque mire, tantas cosas que daño que sufre usted y eso no está bien, mucho menos para una mujer tan guapa pero como usted. Pero irme a vivir contigo, pues, pero no te importa si ya tuve marido. ¿Cómo? Si no, si a mí no me importa tu pasado, yo lo que quiero es tu presente. Pero yo no me puedo ir de aquí, esta es mi casa. Lo único que yo quiero es que tal vez él se vaya, él. Lo que ahorita quiero es que él vea con sus propios ojos. Pero en si realidad vas, yo no lo estuve engañando. Vas a estar en mi casa y todo bien a gusto conmigo, vas a vivir bien, pero no vas a vivir con esos gritos ni con tantos lloros que... Pero yo quiero que me ayudes a darle una lección a él. Claro, yo te ayudo en todo lo que tú quieras, nomás. Yo sé que él va a venir, va a entrar por esa puerta, va a abrirla. Y yo quiero que me encuentre contigo para que de verdad se dé cuenta que todo lo que él dijo no era cierto. Yo nunca en mi vida lo engañé. Yo siempre lo respeté. Pero ahorita quiero que él se dé cuenta de que ya no lo aguanto más. No, si todo ha sido por la culpa de él, pero yo... Y si lo voy a hacer es porque para que él se dé cuenta que él en verdad es. Si eso quiere, pues eso le voy a demostrar. Eso le voy a hacer que vea con sus propios ojos. Pero por favor, ayúdame. No es lo que te digo, que tú vas a ser mi esposa y conmigo todo va a estar bien, vas a ver, ¿para qué necesidad de estar viviendo? Por eso te digo, es que porque yo sé que me voy a ir contigo, por eso es que me quiero acostarme contigo ahorita, para que él vea y que se largue de mi casa, que se vaya, ya no lo quiero pues ver para aquí. Para que vea la verdad, entonces ¿para qué estamos esperando más si estamos tú y yo? Encerrada, ahí sí adentro, nadie me la va a ver, aquí tiene la llavita, yo ven, usted lo voy a abrir, ahí está adentro, tranquila, la he dejado así libre y yo sé quién me la metí. Muchacho,
era lo que quería, porque obviamente sí, es que voy a estar siempre ahí contigo. Y tú también vas a estar conmigo, pero ¿qué se pasa y todo lo que tienes tú para él y ni siquiera sabe? Pues ahorita se va a dar cuenta que en verdad me perdió y que ya nunca va a volver a saber nada de mí, que se largue de mi casa porque ya no lo soporto. Ojalá que se largue, si no tú te vas conmigo porque yo te dije que te quería conmigo y tú vas a estar conmigo. Así que ya lo ve. Lo bueno que se fue el trabajador también, porque vio que no hay nadie, por eso se fue mejor. Ya hacer la maña y encerrarla y una vez. Ahora sí, nadie me la tocó porque a mí, yo detesto a alguien que toque mi vieja o que la mire, no me gusta que le están mirando tan siquiera. Esa bota. Bien, sabía que estaba engañando, va. Saliste ahí, va. Ay, suéltame. Déjalo, por favor. ¿Cómo que suéltame? ¡Suéltame! ¡Quítate, por favor! ¡Tranquilízate! ¡Eso es lo que estabas haciendo, va! ¡Eso es lo que estabas haciendo, va! ¡No me pegues! Ahorita ya no vas a poder con ella. Ahorita ella va a estar conmigo y conmigo va a estar. Yo la voy a cuidar y se va a ir conmigo. ¡Ya suéltame! ¡Esa no es tu mujer, no! ¡No, pero va a ser mía! ¡Es mi mujer aparte de ahorita! ¿Cómo ella, aparte de ahorita? Ya no le vas a estar pegando a ella. Que te explique ella si quiere. Pero ella que me diga, pues, que me digan acá. ¡Ya la va a pegar! ¿Por qué? ¡Ya! ¡Espérate! ¡Eso es lo que estabas haciendo, va! A ella ya no le vas a pegar ya, porque ya mucho daño le has hecho. Mucho daño. ¿Y tú qué te crees que me estás mandando a mí? Ya déjame, yo le voy a decir todo a él. ¿De qué vas a decir todo? Ya me tienes cansada, ya no te soporto, tus celos ya me tienen hasta aquí. ¿Cómo que hay celos si no es cierto, pues? Tanto que has dicho que yo te engañaba, que yo me acostaba con otro, pues lo quise hacer porque me voy a quedar con él. Porque a él lo... me voy a enamorar perdidamente de él, a él lo voy a querer, yo a tú ya no... Todo lo que te amé, pues ahorita se convirtió en odio y rencor, te detesto, ¿sabes qué? Mejor lárgate de mi casa porque... No, yo aquí me quedo también. ¡Es mi casa! ¡Esta es mi casa! Yo con él voy a vivir. Y además ya no aguanto los golpes, me has pegado demasiado, ya no, y es algo que yo... Yo ya nunca voy a vivir eso. Eso no se puede tolerar que muchos golpes le has dado. Ahora yo estoy con él. Yo sé que todo va a ser diferente con él. Ya perdóname, sí, mi amor, perdóname. Lárgate, ya no te voy a hacer ya no, eso. Lárgate, déjame. Que te largues, dice. Feliz. Esta es la casa amor, de ella. Amor, yo. Vete, haz tu vida, que te aguante otra, pero yo ya no. Amor, lárgate, voy a cambiar, lárgate, amor. Lárgate. Voy a cambiar, sí. Que te largues, te estoy diciendo, lárgate, por favor, vete. No, amor, ya, perdóname, déjame en paz, por favor. No lo perdones, que se vaya. Ya, perdóname. Lárgate, te estoy diciendo, entiéndeme, por favor, yo ya no te quiero. Yo te amé, te respeté, pero tú siempre me decías que te engañaba, algo que yo nunca hice. Pero eso querías, pues lo hice y ahora estoy aquí con él. Te doy un consejo. ¡Cambia tus celos! Porque con tus celos nunca vas a poder ser feliz con nadie. Así que, por favor, lárgate. ¡Que se te quede eso en la cabeza! ¡Pero ya! ¡Lárgate! ¡Mira! ¡Aquí está tu ropa! ¡Mándaselo vete, todo! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Por favor! ¡Vete de aquí! ¡Ya! ¡Ya no te quiero! ¡Que se vaya! ¡Échalo en la casa de una vez! ¡Por favor! ¡Ya vete! ¡Lárgate! ¡Cierra la puerta! Ya, vete aquí, ella ya no va a poder. Perdóname, amor. Vete, por favor, vete de aquí, ya no tú quieres ya. No, vamos. Déjalo que se largue de aquí.